simplemente para aclararles a ver la transparencia, pues tienen esa función también. Y en cualquier caso, procuraré simplemente extraer algunos datos de aquí y no poner toda la información que viene. Yo soy fundamentalmente un investigador. Entonces, para conseguir mis objetivos de investigación, pues en primer lugar me pasé a ahí. Trabajo en centros de investigación en Francia, en Estados Unidos. Quizás sea lo más importante para mi formación. Estuve trabajando en el Instituto de Robótica de Carnegie Mellon y quizás haya sido el más relevante en el mundo. Y a partir de ahí, pues, en esta disciplina, y a partir de ahí, pues también he creado otros grupos de investigación en otras universidades españolas y desde los años 90 estoy en Sevilla. Aquí he creado un grupo de investigación poco atípico por el número, somos unas 60 personas, más de 60 personas. También atípico en su composición, son 10 profesores, 2 de la Pablo Benavides y 8 de la Universidad de Sevilla. Y hay hasta 45 entre contratos de investigación, ingenieros y doctores y becarios. También 2 técnicos y 5 colaboradores que siguen manteniendo relación con nosotros y nuestros proyectos y son de otras universidades. Ahí tenéis algunos datos. A nosotros los investigadores de vez en cuando nos piden datos de tiempo, casi siempre son de 5 años. Ahí tenéis lo de los últimos 5 años que lo presentaría para alguna memoria. Y entonces no he podido coger por ahí. Quizá hay un cierto número de proyectos de I+D, que lo fundamental quizá es, como ahora veremos, la participación en el proyecto europeo. Conseguir una financiación externa para mantener este grupo de unos 11 millones de euros. Quizás dentro de los proyectos europeos lo más relevante ha sido en los últimos años la coordinación de consorcios europeos, participando en, me parece que eran 14 proyectos, eso sirve la transparencia, y 4 que coordinamos. Y después también hemos intentado mantener la transferencia de tecnología. Pero pensando en esto del empleo, pues me preguntaba si podía tener datos de personal formado en estos últimos años y personal transferido, porque a las empresas se les transfieren tecnologías, pero también personas. Quizás sean incluso más importantes las personas. Y la verdad es que no sé cuántos han sido, pero el orden de magnitud son de cientos, no de decenas. Esos cientos están en empresas, en centros de investigación españoles, extranjeros y en otras universidades españolas y también extranjeras. Debe ser la otra dirección. Yo no sé si esto va a funcionar. Me temo que debería dar casi mejor aquí. Nuestra idea es pasar de una investigación de carácter básico a desarrollar prototipos que permitan comprobar nuestras ideas y posteriormente hacer aplicaciones que muchas de ellas las transferimos a las empresas. Ahí a la derecha pues tenéis pues, un sistema aéreo no tripulado, un helicóptero, que es el primero español, que lo estamos transfiriendo a una empresa española también. Y a la derecha un sistema de prueba de aviones que está instalado en Airbus Military y que ha sido fruto de la colaboración durante un cierto número de años con esta empresa. Bueno, hay muchos cacharros que hemos hecho. Nosotros somos bastante cacharreros, nos gusta hacer estos cacharros. Muchos de ellos, bueno, la verdad es que en nuestro grupo hay ingenieros aeronáuticos, ingenieros industriales, ingenieros de teléfono. Quizá la mayoría sean ingenieros de teléfono. Y hacemos cosas que se comunican entre sí, se coordinan entre sí. Y las de abajo son también transferencias a la empresa. Son sistemas que también son sistemas autónomos que permiten, por ejemplo, transportar a personas o probar neumáticos o realizar tareas forestales. No pretendo explicar estas aplicaciones, simplemente más o menos dar una idea de lo que nos dedicamos. A ver, en los últimos años he colaborado también en la creación del centro del CATEC, el Centro Avanzado de Tecnología Espacial, gestionado por una fundación, que es FADA, Fundación Andaluza para el Desarrollo Aeroespacial. Bueno, ha traído personal muy cualificado, en algunos casos han sido personal de la Universidad de Sevilla, que trabajaba después en Estados Unidos, en Alemania, en Austria, en otros sitios, y hemos conseguido atraerlos a este proyecto. Y en otros han sido gente que hemos traído de fuera.
Yo creo que para que estos proyectos vayan bien es necesario incorporar a gente de diferentes sitios y con diferente formación también, porque evidentemente la mayor parte son de la Universidad de Sevilla. Bueno, esto es, ya existe en el centro más de 60 contratados, mantener el centro cuesta unos 3 millones de euros al año. La mayor parte, más del 80%, se consigue en convocatorias competitivas y también básicamente en contratos con empresas. Bueno, antes existía una financiación a la que denominaban BASAL, no llegaba a ese 20%, pero esto va a ser suprimido en los próximos años, con lo cual este centro deberá dedicar su esfuerzo a que el 100% de su financiación sea externa. También tiene un centro de experimentación que se llama Atlas, que está ahí en Jaén. ¿Por qué hemos crecido? Bueno, ya he dicho que en el fondo, porque yo soy un investigador, quiero conseguir los objetivos de investigación. Pero bueno, eso es la motivación personal profunda. En realidad, yo creo que la formación y las trayectorias profesionales de la gente que trabaja en el grupo han permitido crecer. La formación, ya os decía, consiste fundamentalmente también en estar en distintos centros de investigación en el mundo. Y después, creo que hemos sabido combinar proyectos europeos y nacionales y contratos con empresas, incluyendo empresas locales. Creo que también hay que relacionarse con las empresas más próximas o con empresas que tengan centro de trabajo aquí en Andalucía. Pero quizá también ha contribuido de forma importante en nuestro posicionamiento internacional. También el conocimiento de nuestras capacidades. No todo nuestro entorno fue una escuela en la que había ingenieros, como hemos dicho antes, Teleco, ingeniero industrial y aeronáutico, y combinando esas capacidades, pues se ha logrado hacer cosas que alguna comentaré ahora, pero que relativamente son relevantes internacionalmente. Bueno, como decía Pilar, somos muy osados. Ahí tengo la palabra ambición, y realmente creo, cuando lo miro desde ahora, que éramos extraordinariamente osados. Y algunas de las cosas, las pensar ahora, probablemente no las haría. Claro que tendría 10 años menos cuando las pensé. Probablemente ahora tendría más tendencia a meterme en menos lío, aunque reconozco que me sigo metiendo mucho. Bueno, también la planificación tecnológica. A ver, esto no se improvisa. Lo que estamos haciendo ahora de sistemas no tripulados lo empecé a hacer en esta unidad hace 20 años. Evidentemente, si no hubiera sido así, no hubiera podido desarrollar ese trabajo ahora. Y bueno, hay que adaptarse, pero hay que primero tener la capacidad de adaptarse. Y eso implica haberse especializado antes. Como os decía, la coordinación de proyectos europeos nos ha enseñado mucho. Esto empezamos a hacerlo desde el año 2012, a formar consorcios y a presentar propuestas. Por ejemplo, en el primero de ellos pues veis cosas que vuelan, pero también se comunican entre sí. Por tanto, utilizamos esas capacidades que os decía antes. El segundo fue particularmente exitoso, del 2006 al 2009. Bueno, nos dieron el premio europeo de transferencia de tecnología en robótica. Es un premio que todavía no se había conseguido y creo que todavía tampoco hay nadie en España. Los dos últimos son los dos últimos líos en los que sobrevivo a ellos, en los que me he metido, que son dos proyectos integrados del programa Marco, del séptimo programa Marco que en este momento coordino. Algunos son realmente objetivos que pretenden culminar con una idea que teníamos desde hace un cierto número de años. Nosotros hablábamos de sistemas aéreos no tripulados, pero también hablábamos de hacer robots que volaran. Entonces la gente pensaba un poco que hace 15 años que no estábamos bien de la cabeza. Ahora creo que nos aproximamos un poco más. Incluso bueno, tenemos proyectos que no solamente permiten tomar imágenes y hacer actividades que no realizan un contacto físico, sino que incluso, como se puede ver en alguna foto ahí, estamos poniendo brazos a los vehículos aéreos no tripulados y queremos terminar, por ejemplo, montando una estructura en un sitio inaccesible simplemente con un robot aéreo. Este es el último proyecto que tenemos. ¿Qué nos han permitido los proyectos europeos? Lo primero es que formamos con grandes. Realmente las cosas que nosotros hacemos no se pueden hacer con 4, 5 o 10 investigadores. Hacen falta grupos más grandes. Hace falta coordinar esfuerzos en toda Europa y nos permite llevar los objetivos, otra vez la palabra ambición,
mira un poco más lejos de lo que somos capaces de hacer aquí. Nos permiten, evidentemente, una proyección internacional y, también importante, suelo meter en los consorcios a empresas españolas, con las que después hacemos también contratos de investigación, resultados de esos proyectos, pero con objetivos más concretos y a menos plazo más corto. Por supuesto, las dificultades son la competencia, cada vez mayor, la necesidad de coordinarse con otros, también implica que hay que pagar por ello, y los viajes. Realmente estoy siempre de viaje. La gente que trabaja conmigo pues sabe que realmente escribo los artículos en los aviones mayormente, porque es imposible que vaya a otro sitio. Realmente estoy siempre de viaje. No sabéis lo que significa que nos hayan quitado el último vuelo de volver de Madrid a Sevilla a las 30 de la noche, porque aunque muchas veces fallaba, al menos muchas veces también nos traía a Sevilla. Ahora no, ahora no vengo a Madrid. Ah, ¿esa es una broma? Pues. No, 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 no se escucharía si no está cerrando el color. Sí, a ver, esto de los sistemas no tripulados también tiene sus aplicaciones. Básicamente, creo que en el futuro veremos muchas más de las que hemos visto ahora. No solamente se demuestra en actividades como detección de fuego, de monitorización de incendios y demás, sino que desde el punto de vista industrial se aplica ya a la inspección. Inspección es un sitio que es complicado llegar y que van desde los aerogeneradores hasta los monumentos en Sevilla o incluso los tejados de la universidad, o hacer termografías de edificios, o explorar y monitorizar el medio ambiente, la flora y la fauna en Doñana, o aplicaciones de búsqueda y salvamento. Pero también hacemos aplicaciones industriales. Esas aplicaciones industriales, obviamente, estando en el sector aeronáutico, pues trabajamos con comunidades de ese caso, con el military, donde hablaba de los sistemas de prueba de aviones. Para nosotros, el que eligieran para probar el A400M, un sistema que se había hecho en colaboración entre el grupo de investigación, entre nuestro grupo de investigación y el military, que obviamente tiene la parte principal, y que fuera elegido para probar el A400M después de haberlo probado en los productos del CN235 y el 295, pues fue obviamente un orgullo. Y ahora trabajamos en procesos de automatización y fabricación aeronáutica, también para Evo Militar. Pero no es la única empresa, sino que, por ejemplo, en vehículos en tierra trabajamos con el grupo Iturri desarrollando sistemas para sus vehículos, incluso también algunos sistemas terrestres, en este caso no tripulados. Bueno, y ya para acabar, yo espero que haya cumplido el tiempo, al menos lo intento. Quería reflexionar un poco sobre lo que considero que son nuestras debilidades y nuestra fortaleza. Pongo la fortaleza al final para acabar bien. A veces se pone al revés. La debilidad. A ver, tenemos problemas externos, a nuestro grupo quiero decir, o a la universidad, o al centro de investigación en general. El primero es obviamente la investigación, la financiación actual de la investigación en España. Y el segundo es la competencia en Europa. Bueno, actualmente hemos pasado de tasas de aceptación de 1 a 7 a 1 a 10 y ahora ya de 1 a más de 20. Hombre, en algunos proyectos, como alguno de los que he contado antes, fue el primero en 350. Fue el primero de la lista de proyectos aprobados en este área de la Comisión Europea. Pero mantener eso siempre es muy difícil, porque no olvidéis que ahí están los mejores centros y universidades de Europa compitiendo, con lo cual esto es bastante complicado, mantenerlo. Pero también tenemos problemas internos derivados de la motivación. Efectivamente, mantener las motivaciones de los investigadores en España no es fácil, y básicamente pues, también le afectan los problemas generales en el caso de los profesores de la universidad. Cierta falta de expectativas, de crecimiento y de consolidación. Y después vengo observando que en los últimos años las dificultades de captación de personal. Nosotros nos hemos basado en intentar que al menos un porcentaje importante de los mejores alumnos se quedaran a trabajar con nosotros. Eso, la verdad es que hemos tenido un cierto éxito, pero tengo que reconocer que ahora tenemos poco éxito. Y la razón fundamental es porque la mayor parte de los jóvenes están imbuidos por una cierta mentalidad que dice no que conviene irse de lo que comparto, porque entre otras cosas yo también me he ido, sino que hay que irse, y hay que irse masivamente. Los mejores dicen que tienen que irse,
Y entonces, pues ellos tienen una mentalidad que les lleva a que aunque tú le ofrezcas un trabajo que aunque pueda parecerse a aquel al que le están ofreciendo fuera, pues piensan que lo razonable es irse a la mano. Bueno, esto es así y lo constato. Entonces, pues esto nos lleva a que la captación de personal sea más difícil que hace unos años. Por supuesto, también tenemos algunas fortalezas. Por ejemplo, creo que hemos adquirido en estos años una cierta experiencia y que ya tenemos unas ciertas capacidades que poca gente tiene. Por ejemplo, en sistemas aéreos no tripulados, probablemente seamos, desde el punto de vista académico, no industrial, obviamente, el primer grupo de Europa. Eso quiere decir en términos de proyectos, comunicaciones, pero eso. Evidentemente, una capacidad y también una experiencia, porque insisto que procede de los últimos 20 años. Pero, bueno, también tenemos una posición en Europa. Es decir, que básicamente pues hay un cierto número de grupos que ni siquiera tenemos que buscarlos, sino que no llegan. Pero, bueno, ahí está el balance entre debilidades y fortaleza. Y bueno, acabaremos pensando en que hay que seguir manteniendo la visión y por tanto subrayando las fortalezas. Nada más, muchas gracias.